Bueno, la provincia Sánchez Ramírez podría recibir aproximadamente o próximamente los recursos que corresponden del 5% de los beneficios netos generados por la explotación de la mina Pueblo Viejo, que está ubicada precisamente en esta provincia. Nuestro compañero Dauri Reyes nos amplía en exclusiva los detalles sobre la reunión entre el presidente Danilo Medina con una comisión de Sánchez Ramírez donde fue abordado este tema. Gracias, buenas tardes. Así es, tal y como acabas de adelantar, en exclusiva para NCDN, el presidente del Consejo para la Administración de los Fondos Mineros, FOMISAR, el doctor Concésar Hernández, acaba de anunciar que mediante una reunión realizada en el Palacio Nacional, donde estuvieron presentes también varios actores de la sociedad civil y varios congresistas de esta localidad, el presidente Danilo Medina mostró su disponibilidad para entregar a la provincia Sánchez Ramírez el 5% de la explotación minera de Barrick Pueblo Viejo. Tuvimos la oportunidad de hacerle una presentación al presidente con detalles de todo lo que fue el plan de desarrollo y las conclusiones finales de lo que llegó la población con este proyecto. El presidente recibió el documento, recibió las informaciones del lugar y como consecuencia de todo esto estableció que el 5% le corresponde a la provincia. Al presentar al presidente de la República el plan estratégico de desarrollo, el cual justificaría la inversión de estos recursos, apuntó que la provincia Sánchez Ramírez ya está preparada para recibir el 5%. Y creo que nosotros con el 5% y con la participación de toda la comunidad, el futuro, el éxito y la visión de nuestra provincia en 5 años será totalmente diferente. Por el momento, esta es la información desde la provincia Sánchez Ramírez. Ahora regreso con ustedes al estudio.